Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. No. No, es la infancia a la adolescencia, no de la infancia a la adolescencia, no. De la infancia a la adolescencia. No. De esas cosas no hables. No. With your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you. And the way you look. Toma la pata. ¿A quién corresponde? Te corresponde a ti, a quien doy las gracias por ser el amor de mi vida. Al maravilloso hombre a quien adoro y con quien comparto mis sueños y mis tristezas, mis planes y todo. Gracias por ser mi amigo y el mejor, por confortarme y creer en mí. Gracias porque has cambiado mi debilidad en fortaleza y ser mi pareja en esta maravillosa vida que comparto contigo y nuestros maravillosos hijos. Me siento la persona más feliz en la tierra contigo a mi lado. Te quiero, amo y tengo fe en que sí será, pues el amor y la fe que nos tenemos, y así será para siempre. Señora, esa señora, se están quitando un peso de encima, hombre. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Darle gusto a María. Yo les he dicho que no sé bailar, no me gusta bailar, pero ella tomó la decisión, y bueno, pues, si ella quería, pues, yo sentía como, primeramente como una obligación, y después, más que obligación, ya entendí que era darle un gusto a ella. Entonces, por eso fue la situación, pero yo de mil amores quedo viendo en la silla y viendo, me gusta bailar, me gusta ver bailar, me gusta ver cómo tocan los instrumentos, me fascina. Pero bailar, yo tengo, como dice mi hermana, tengo dos pies izquierdos y no, usted los ha notado. Usted lo ha notado. Esa fue idea mía. Y yo he sido una persona de retos. Y a veces no me importa lo que diga la gente. Bueno, no a veces, casi siempre. Y creo que así es a mí. También. Entonces, le dije, vamos a hacer una coreografía. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un baile. ¿Qué? Es
un baile. Y digo, bueno, a ver, yo sé bailar. Y yo pensé que era como un reto para ambos. Bueno, desde antes de que le dijera la coreografía, habíamos comentado de hace unos meses que queríamos, bueno, ¿por qué no aprendemos a bailar? Y habíamos ido a buscarlos. Y fuimos. Pero después, por el trabajo y todo eso, ya no. Y después ya que decidimos lo de los 25 años del aniversario, entonces ya le dije, bueno, entonces ahora sí vamos a aprender a bailar y vamos a hacer una coreografía, aunque sea una. Y fue cuando dijo, ¿qué? Sí, yo no sé. Y bueno, él también ya se dio. Y pues nos ha costado trabajo, ¿no? Porque no es fácil eso. Y a ver cómo sale. Pero la verdad es de que... pues es... es verle a gusto a María. Ella tiene esa inquietud, ella tiene... a lo mejor es una forma de... demostrar... lo que son estos 25 años, ¿no? O sea, retos, es gustos, es tratar de compenetrar y de empalmar las situaciones tan diferentes que somos. ¿Sí? O sea, yo creo que es eso. Ella es ágil, ella es graciosa, tiene ágil, tiene para bailar, o sea, tiene gracia. Y yo pues simplemente no, pero bueno, sin embargo creo que vamos haciéndolo, creo que bien, y sobre todo con mucha ilusión, ¿no? Si María tiene esa ilusión, ya me la contagió y hago mi esfuerzo. Tal vez no alcance, pero yo como siempre digo, tengo el carácter de deportista. Voy a dar lo último de lo último que pueda. O sea, si es un paso más, hasta ahí voy a dar un paso más. Entonces nunca es dejarme dar por vencido. Tal vez no sea lo mejor, pero de que lo voy a lograr, lo voy a lograr. O sea, esa es una situación que tengo como deportista. Mi físico no lo es, ¿verdad? Pero la mentalidad sí lo es, de que si fracaso, a la siguiente oportunidad, trata de no caer. Y seré muy malo, muy bueno, muy regular, lo que sea, pero eso sí estoy convencido de que hago mi mejor esfuerzo. Y es lo que es. Así ha sido mi vida, ¿no? O sea, tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Si soy malo, soy malo. Si soy grosero, grosero. Si soy gritón, gritón. O sea, siempre tratar de ser lo más que se pueda, ¿no? O sea, eso es. No es bueno en todo, pero bueno, desde chiquito. Siempre el deporte me llamó la atención, igual en la escuela, igual en esto. Entonces, yo creo que por eso fue de que esta es la coreografía. Ahí le di aquí a la chismosa que está aquí. Esa situación. Sí, sí, ella tenía muchas ilusiones. Me dijo, ay, pero vamos a hacer coreografía. Y ya fui, y esto, sí, ya. Y por eso ustedes están aquí, echándonos la fuerza. Sí, básicamente. Así es, así es.
Ustedes mandan.